Claudio, hay veces en que en cualquier empresa hay diferencia de opiniones, ¿no? ¿Para qué lado ir? No sé, desde la apertura de un nuevo local en algún barrio hasta la inversión en algún proyecto de desarrollo. ¿Cómo toman esas decisiones? ¿Son decisiones colegiadas? ¿Cada uno tiene un ámbito de decisión en función del tipo de cuestión de la que se trate? ¿Cómo funciona? Cualquiera. ¿Cómo funciona? Bueno, no, yo respeto a mis hermanos mayores en ese sentido. Ellos toman la iniciativa de tomar decisiones y bueno, se consulta entre todos y tomamos la decisión si tenemos que abrir una nueva sucursal con respecto a nuevas zonas y a estudiarlo y lo estudiamos conjuntamente, O sea que es básicamente, consensuado. consensuado, sí. Sí, disculpame que te. Acá hay una base que es fundamental, un poco lo que decía Horacio, de que es cómo es la formación del grupo familiar. Hay una cosa que recuerdo porque cuando me dijo mi padre que tuvo la intención de abrir una oficina inmobiliaria, yo soy el hermano mayor, en alguna medida fui el que lo acompañé al principio, estaba terminando mi estudio secundario y entrando a la Facultad de Arquitectura, y un poco fui acompañándolo en la primera oficinita que abrimos, luego incorporamos a Horacio y así. Y hasta participaron algunos primos nuestros en el tema familiar, era muy familiar. Pero la formación que siempre nos dio es de que siguiéramos terminando nuestras carreras y terminando nuestros estudios. Digamos que le dimos un matiz muy profesional al rubro inmobiliario, que en alguna medida hoy en Buenos Aires o en Argentina uno trata de que sea mucho más profesional nuestra actividad. Esto nos dio una visión diferente, esto nos dio la visión de poder crear una zona como la que creamos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, como la que es Palermo Viejo, y nos dio la independencia de ir formando las diferentes oficinas, diferentes sucursales, en un radio, siempre pensándolo de que sea continuo, como el Palermo, Barrio Norte, Belgrano, digamos, en un radio de trabajo continuo. Independientemente, cada uno fue tomando los roles que teníamos que ir tomando. Seguramente Horacio está mucho más en la parte organizativa, interna, dentro de la oficina, la parte administrativa. Yo, por mi tendencia más a la parte de creación o de arquitectura, la parte de marketing, de buscar un poco más la imagen, el nombre, buscar el isotipo, el logo, fuimos cambiando. Y hay una cosa que quiero decirte. Es fundamental lo que dijo Horacio de que mi padre tuvo algo que no lo tiene la mayoría de las primeras generaciones, de saber ir delegando para que los hijos o las generaciones vayan tomando las determinaciones. Pero nosotros tenemos un personal que tratamos que formen parte de nuestra familia. Nosotros le decimos a nuestro personal de que ellos tienen que tener la camiseta puesta nuestra y ser parte de nuestra familia. Muchas veces no tomamos gente con experiencia en el rubro y lo armamos a nuestro criterio, a nuestra forma de ver las cosas. Eso nos ayudó mucho también a crecer. No nos podemos olvidar de la gente que colabora con nosotros, que es fundamental, que lo tomamos como si fuera parte de nuestra familia. Y ellos también pienso que se sienten así. Por eso tenemos gente de muchos años trabajando con nosotros. No sé si tendremos el mejor en el rubro inmobiliario, pero sí la mejor persona para trabajar a nuestra forma de pensar.